Cuando me contaron de ir a Madagascar, por supuesto, me hizo mucha ilusión, pero lo que más me llamó la atención es que me contaron que había un proyecto con un coro en el que participan muchos niños y niñas y bueno, sabes que tengo pues mucho interés en que la docencia, la educación y la música pues sirva de instrumento para ayudar y para no solo para formar musicalmente, académicamente a la gente, sino para que en contextos un poco difíciles ayude y refuerce la autoestima y la identidad, ¿no?, cultural de los sitios a donde voy. Pues entonces estamos hablando de Madagascar, que es la música forma parte de nuestra vida. Creo que ejemplo tengo es en mi familia, somos 12 hermanos. Yo desde pequeño he vivido porque soy el último de la familia y todos los hermanos mayores están ya todos involucrados en la música y yo con ese oído ahí cuando sacó todo. Entonces, eso ahora, esa enseñanza que hemos cogido, lo que ahora intentar un poco a devolver a lo que está los niños detrás. Eso que has dicho es muy, muy interesante y es de las cosas que más me motiva, ¿no? El efecto transformador que tiene la música como elemento de la cultura, que la cultura al final es lo que nos alimenta el alma y lo que da energía para moverte, ¿no? Y por eso es porque dije, tengo que ir. ¿Estás preparado? Yo siempre, siempre para aprender estoy siempre preparado. Tengo mi traje de aprendiz listo. A Madagascar, es como fa cajita. Ahí nos vemos. Con la